bienvenidos. Hoy vamos a dejar que la magia africana nos inunde este estudio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Grigri, de lo que es un Grigri y de Grigri Pixel, que es algo todavía más ambicioso. Un proyecto que nacía en el año 2016, un proyecto de cooperación cultural y ciudadanía entre África y Europa. Con esa fabricación de objetos mágicos que les digo, pero no solo, con talleres, con acciones a favor de los derechos humanos y con muchas otras cuestiones. 5 países este año, en esta edición, van a participar en este Grigri Pixel de Media Lab Prado, 4ª edición ya, en colaboración con Marruecos, Mozambique, Senegal, Burkina Faso y Níger. Comenzamos. Aquí ha sido un flechazo, una maravilla. Estuvimos invitados por la Embajada de España en Niamey y con la cooperación española a hacer un taller con el equipo de Grigri Pixel de Media Lab Prado allí en Niamey. Y en ese taller la idea era construir unos grigris, unos amuletos en forma de unas sillas para su teatro, un teatro que se encuentra a las afueras de Niamey, en un barrio complicado y que hace un trabajo muy importante con migrantes y refugiados que llegan a la ciudad de Niamey para su integración y a través de del arte, ¿no? Y de la herramienta teatral. Y la verdad que la conocimos y dijimos, por Dios, Natu, vente para acá. Entonces, me gustaría saber cuándo llega a la conclusión de que quiere ayudar a su país y que quiere ayudar al continente africano, pero a su país concretamente, y a esa gente, a esos jóvenes que están en riesgo de exclusión. No sé si en igual número participan en los talleres chicos y chicas, sí, o es más, donc son más mujeres. Él voudrait savoir cómo y por qué tu has decidido de dedicar ta vie, ton travail autour des autres, et notamment par rapport aux migrants et aussi par rapport aux jeunes, avec l'outil artistique et le théâtre. Pourquoi? Moi, l'histoire artistique et culturelle, je l'ai commencé un peu plus tôt à l'école. Et elle a commencé, cette sensation de dedicarse à esto fue en el colegio. J'avais une passion d'écrire. Tenía mucha necesidad de escribir. Y de jugar en el club de teatro de nuestra escuela. Y ella colaboraba con clubs de teatros de la escuela. Uh-huh. Y après le bac, j'ai fait l'assurance. Y después, cuando empezó el bac, empezó la seguros. Y après ça, j'ai travaillé en tant qu'administration avec la KfW, qui est une banque allemande. Y empezó a currar dentro de un banco. Que après ça, je suis revenue, puisque quand l'ambition te prend, quel que soit ce que tu vas choisir, tu es obligé de revenir sur tes pas. Y que ya en un momento dado tuvo que aceptar o ser honesta con su manera de estar, claro, y dejar de lado la cuestión más profesional o más clásica e irse al arte. Je vis dans la société avec une communauté qui n'est pas souvent écoutée. Ella vive en un espacio, en una comunidad que normalmente no es escuchada. Et c'est là que j'ai décidé de travailler avec la compagnie de théâtre où mon mari travaille déjà. Y es ahí donde empezó a pensar que es una necesidad de trabajar con estas comunidades que no son escuchadas, en especial con esta compañía donde también está su compañero, su marido. Y c'est là on apporte notre soutien à la population locale. Y su manera de dar apoyo a estas comunidades. Pour qu'on ait un peu de force et de progrès. Para dar fuerza y dar progreso.
parce que c'est pas on dit même quand on est pauvre, on a la joie dans le cœur, on a l'espoir de vivre. Y incluso cuando eres pobre, tienes la alegría en el espíritu y tienes ganas de seguir y es una necesidad como otra cualquiera. ¿Cómo no? ¿Cómo no?